Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video de mi canal En Cuerpo y Alma con Marisol. Hoy muy feliz porque ya llegamos al cuarto día de nuestro viaje amoroso por los centros energéticos llamados chakras. Hoy vamos a trabajar la energía del amor incondicional, nuestro cuarto chakra, Anahata, ese centro energético que está íntimamente relacionado con la glándula timo, con la posibilidad de mantener nuestro sistema inmunológico alto en el plano físico, pero con la posibilidad dulce y amorosa de ser más compasivos, de conectarnos con el universo, de sentir amor incondicional y compasión por todos los seres de la Tierra. Así que bienvenidos a este viaje maravilloso. Un abrazo. Namaste. Muy bien, vamos a comenzar nuestra práctica. Vamos a buscar un espacio cómodo y tranquilo. Vas a sentarte muy cómodo. Vas a cruzar las piernas, vas a alargar tu columna vertebral, tus manos las vas a dejar encima de las rodillas y vamos a comenzar con lo más importante, que es nuestra propia respiración, a conectar con la respiración. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a alargar la columna y vamos a comenzar a inhalar muy profundo por la nariz y a exhalar de nuevo por la nariz, lenta y conscientemente, recordándoles que lo más importante de este viaje, de este caminar, de esta movilización de nuestro cuarto chakra es la respiración. Así que vamos a conectar estos instantes con ese aire que entra y sale por nuestra nariz. Respirando conscientemente, profundamente. Vamos a abrir los ojos, vamos a elevar los brazos y vamos a purificar los sentidos. Manos en unión, formando gratitud y bajamos por la línea media. Que mi mirada sea motivo de esperanza, que mi olfato sea motivo de sanación, que de mi boca solo salgan palabras de amor, que lo que toque sea motivo de ternura, que lo que escuche tenga el arte de transformarse en belleza. Inhalamos, vamos al cielo y en la exhalación manos a la tierra. Para inhalar, para bajar al corazón, vamos a frotar las manos. Y le vamos a dar la intención a la práctica. La frase con que se identifica este cuarto centro energético llamado Anahata es amor. Yo soy amor. Así que inhala profundo, entrega tu intención aquí ahora. Amor incondicional. Su color es el verde o el rosa. Inhalo y exhalo. Elevo los brazos, manos unidas, bajo el corazón. Namasté, honrando el amor, la luz, la verdad, Dios, que habita en ti, porque también habita en mí, porque todos somos uno. Muy bien, vamos entonces a calentar un poquito. Vamos a tener muchas aperturas de corazón. Es una clase que, aparte de que vamos a liberar los bloqueos de ese centro energético, vamos a elevar y a mantener nuestro sistema inmunológico alto, que ahora en este momento sí que lo necesitamos tener fortalecido. Así que a disfrutar esta práctica. Y si encuentras un movimiento que hoy no lo puedas hacer, pues simplemente te quedas conectando con tu respiración profunda y consciente desde tu bajo vientre. Para ello, vamos a acostarnos para comenzar a calentar. Te vas a piso, te vas a acostar, vas a alargar muy bien tu columna y los pies los vas a enraizar firmes en la tierra.
Inhalamos por la nariz, los brazos extendidos, con las manos muy abiertas. Y en la exhalación vamos a elevar la pelvis para volverla a bajar muy suave. Volvemos arriba, volvemos a bajar. Exhalo, voy arriba, todo el tiempo respiras por la nariz. Una vez más, elevas para bajar despacio, vértebra por vértebra. Vamos a ir elevando la cabeza. Vamos a llevar el mentón al pecho, vamos a estimular las vértebras cervicales. Sigues extendiendo tus brazos y exhalando baja la cabeza. Vamos a movilizar los hombros. Inhalando y exhalando. Concéntrate en tu cuerpo, concéntrate en tus sensaciones. Inhalo, exhalo. Y sueltas. Vamos a apoyar los codos. Vas a extender los deditos de las manos. Y desde esta posición vamos a movilizar los codos, activándolos. Inhalando y exhalando. Muy bien. Extiende tus brazos arriba. Vas a movilizar tus muñecas. Inhalando y exhalando. Sueltas, vas a elevar una pierna, vas a elevar la otra. Vamos a disfrutar de estas aperturas. Vamos a desarrollar el amor incondicional. Acá va a confluir la energía y es el medio donde conectamos los tres centros más enraizados a la tierra, que sería Muladhara, Swadhisthana y Manipura. Y seguiría con los otros tres más elevados, que serían Vishuddha, Ajna y Sahasrara. Así que vamos a abrir ese corazón. Vamos a sentir esa alegría, esa compasión. Primero con nosotros mismos y después con todo lo que nos rodea. Inhalo, exhalo. Vamos a dejar los pies firmes en el piso y dejamos caer las piernas a un ladito y al otro ladito. Inhalando y exhalando. Nos quedamos en el centro, tomamos aire profundo. Exhalando, abrazamos la pierna derecha y dulcemente elevamos el tronco. Cambiamos, tomo aire y exhalando, abrazamos ahora la pierna izquierda y elevamos el tronco. Sonríele a tus células y bajas despacio, suavemente. Nos vamos a ir de ladito para sentarnos y nos vamos a ir a una postura muy sencillita de apertura. Vamos a quedarnos cómodamente sentados. Las manos van a ir atrás con los hombros muy abajo. Inhalando profundo, vamos a abrir el corazón, a elevar el mentón, a sonreírle a nuestras células, a sonreírle a la vida. Respira consciente. Una vez más, inhala profundo. Abre tu corazón y exhalando vamos a ir soltando, vamos a ir redondeando y llevamos el mentón al pecho. Inhalas y exhalas, manos a las rodillas. Bien, elevamos, estiramos los brazos entrelazándolos. Grande, grande, grande. Y sueltas. Nos vamos a ir de rodillas. Vamos a formar postura de Ustrasana, quedando con los tobillos muy dobladitos. Si te duelen las rodillas, puedes colocar una toallita. Voy a inhalar profundo. Las manos las voy a llevar hacia la cintura. Y en la exhalación vamos a arquear.
llevando la pelvis un poquitico hacia adelante, empujando amorosamente con las manos. Abres tu corazón y dejas la cabeza hacia atrás. Respira consciente. El amor que es sanador. El verde que es sanador. Y suavecito, vas a ir hacia atrás. Vas a quedarte un momento con los glúteos hacia los talones y apoya las manos en la tierra para inhalar y exhalar profundo por la nariz. Vamos a ir arriba despacito. Elevo el brazo derecho, la mano izquierda va a ir hacia el talón y te estiras abriéndote un poquito más. Si no alcanzas, deja tu mano hacia el isquiotibial o hacia la parte lateral y disfruta y siente. Y solo concéntrate en observarte, en liberar los bloqueos de ese centro energético Anahata. Exhalamos y nos vamos a ir por el otro lado. Mano derecha hacia el talón derecho. Y elevas el brazo izquierdo, abres tu corazón y siente y respira. Recuerda que la pelvis va un poquito hacia adelante, en apertura. Aumentando nuestra capacidad cardiorrespiratoria. Suavecito. Vuelves a ir con tus glúteos o talones y las manos las dejas en la tierra. Relaja los hombros y respira conscientemente. Excelente. Nos sentamos, vamos a apoyar las manos firmes al ancho de los hombros. Los pies están también al ancho de las caderas, firmes en la tierra. Y vamos a ir elevando. Muy suave, dejando la cabeza atrás, abriendo el corazón, sintiendo el apoyo de las manos firmes en el piso, los pies firmes en el piso, respirando fluido y consciente. Vamos a sentarnos y vamos a intentar ahora hacerlo con las rodillas en extensión. Abro el corazón, inhalo y exhalo, una tabla firme, un corazón abierto, respira, respira, respira amor, ábrete a la abundancia de la vida. Te vas sentando de ladito, relaja las muñecas. Vamos doblando esa pierna derecha, la izquierda va por el centro. Inhalo al cielo. Y exhalando, manos a la tierra. Nos vamos a ir por un ladito, mano derecha a tierra, brazo izquierdo al cielo. Y me voy por el lado contrario. Bajo el codo, brazo derecho al cielo y abres un poquito tu pecho. Piernas completamente relajadas y tranquilas, están dobladas. Vamos a realizar el movimiento contrario de las piernas. Entonces, la derecha está adelante, la izquierda está hacia afuera. Elevo el brazo derecho, mano izquierda en la tierra y exhalando, codo derecho en la tierra y abro el corazón. Delicioso. Inhalo, voy al cielo. Exhalo, bajo al corazón. Mudra del amor. Quédate acá un momento. Respirando profundo. Visualizando el color verde o rosado. Equilibrando esa energía.
Respira profundo. Siente ese amor inconmensurable que está en tu corazón. Y vamos a repetir todos juntos su mantra. Es YAM. Y de yuca AM. Inhalamos. YAM. Tomamos aire. YAM. YAM. Elevamos los brazos y manos a la tierra. ¡Qué lindo! Nos vamos a ir ahora para postura del pez. Vamos a llevar las manos debajo de las nalgas, de los glúteos. Las piernas están suavemente cruzadas, muy cómodas. Y vamos a ir apoyando con mucho amor los codos. Vamos a abrir el corazón y vamos a apoyar la parte más alta de la cabeza. ¡Ay, bueno! Estas moñitas no me dejan apoyar la coronilla, pero la idea es que lo intentemos todos, apoyar la coronilla. Y bueno, y si no alcanzas, pues acá el objetivo fundamental es que el pecho esté bien abierto, respirando. Y si no les da, entonces bajan un poquitico más los codos para que pueda bajar más fácil la cabeza. Inhalamos, exhalamos, abriendo ese corazón. Respira, equilibrando la glándula timo, ubicada en el centro, en el pecho. Desde la misma postura, vamos a ir extendiendo las piernas. Continuamos con el pez, o Matsyasana. Y muy suavecito, vamos a ir bajando la espalda. Vamos a extender muy bien las piernas, flexionamos los tobillos y vamos a realizar la contrapostura. Llevamos las manos por detrás de la cabeza, como si quisiéramos mirar la puntita de los pies. Y nos quedamos acá, respirando consciente. Estimulando las vértebras cervicales y llevando un poquito la atención a Manipura. Sostenemos acá un momento y respiramos profundo y consciente. Suave y amorosamente vamos a soltar los brazos, vamos a flexionar las rodillas. Muy bien. Llegamos a la postura principal de esta clase maravillosa. Vamos a hacer el arco completo, Chakrasana. Vamos a hacerlo con amor, con cariño. Lo vamos a intentar varias veces. Recordemos que siempre desde el autocuidado, desde la autoobservación, desde el amor, nunca haciendo nada que nos pueda lastimar. Así que con cuidado vamos a inhalar. Vamos a ir elevando la pelvis muy suave. Vamos a apoyar las manos firmes cerquita a los hombros y muy suave. Vamos a ir extendiéndonos, disfrutando, abriendo el corazón. Si te da para elevar una manito, lo intentas. Ahora la otra, lo intentamos. Ahora vamos a intentar elevar una pierna con amor, respirando. Respira. Respira. Y despacio, muy bien. Vas
bajando, vas liberando. Vamos a movilizar las muñecas, a dejar caer a un lado y al otro las piernas. Inhala y exhala. Recuerda que la postura se aprende. Lo más importante es esa conexión todo el tiempo con nuestro ser de amor. Y la respiración es ese puente de unión, cuerpo, mente y espíritu. Vas a un ladito, dejando caer las piernas junticas. Vas al otro lado. Permanece con ese corazón muy abierto. Inhalamos y exhalamos. Vamos a intentarlo otra vez, suavecito, con mucho amor. Si solamente llegas hasta la mitad te quedas. Estira, estira. Intenta bajar plantas de los pies. Desliza, mano al corazón. Voy con la otra. Desliza en forma ascendente al corazón. Levanta la cabeza. Cuerpo fuerte. Mente centrada. Y corazón feliz. Gracias. Baja despacio. Respira consciente. Amorosamente. Piernas a un lado, al otro lado, al centro. Y vamos a quedarnos acá en la última postura, la más importante. Nos vamos a quedar en Shavasana. Así que vamos extendiendo una pierna, la otra, y nos abandonamos a ese amor incondicional, a ese amor divino que habita dentro de nosotros y que habita en el universo entero. Vamos a apretar las manos, vamos a quedar ahí relajaditos. La postura de relajación la vamos a realizar con las manos en el corazón, en Anahata. Y vamos a visualizar el color verde o el rosa, disfrutando, sintiendo, observándonos. Amor, compasión, alegría. Respira consciente. Vas a estar consciente de cómo entra y cómo sale el aire por tu nariz. De nuevo su mantra, yam, yam. Inhalas y exhalas y experimentas paz, amor, tranquilidad. Consciente, siente
de ese amor que recorre cada célula de tu cuerpo. Siente la respiración, donde está la chispa de vida, donde habita el amor. Vamos a soltar, a liberar las manos del corazón, recordándoles que las manos son la extensión de nuestro corazón. Las manos son sanadoras. El amor es el poder sanador. Así que mueves tus piernas, mueves tus pies, mueves tu cabeza. Y amorosamente te apoyas y te vas senta. Te sientas cómodamente, abres tu corazón, hombros relajados, respira profundo. Inhalamos al cielo, bajamos al corazón. Mudra del amor. Agradeciendo este momento, agradeciendo este lugar, agradeciendo su amor, el amor de Dios, el amor de la vida, el amor de la tierra, aquí ahora. Namaste. Muchas gracias por acompañarme en este caminar. Seguimos con nuestro quinto centro energético llamado Vishuddha. Recuerda suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos. Comparte este video para que esta información le llegue a muchísimas personas y podamos estar en esta tierra maravillosa, felizmente saludables. Recuerda también seguirme en mis redes, Instagram en Cuerpo y Alma guión bajo con Marisol y mi página en Facebook en Cuerpo y Alma con Marisol. Gracias, gracias, gracias y los veo en mi próximo video. Namaste.